De esta manera ya está lista la banda Arcángel Miguel en Pérez Celedón para lo que será su participación en la competencia nacional de bandas Corazón Verde en Paraíso de Cartago. La actividad será este domingo 4 de agosto desde las 10 de la mañana. Esta es la tercera ocasión en que tendrán presencia y como parte de la iniciativa recolectaron gran cantidad de latas para llevar como parte de la iniciativa que trabaja el reciclaje. La organización de esta gran banda Arcángel Miguel, fuimos invitados este año 2024 de nuevo a participar en un gran proyecto en Paraíso de Cartago, Corazón Verde. Fuimos invitados, este año se está cumpliendo ya 18 años de su organización y es sumamente para nosotros una gran importancia porque la filosofía de reciclar, la filosofía de cuidar el medio ambiente es para nosotros una estrella, un valor importantísimo porque somos parte de ser de esa armonía con nuestro ecosistema. Hemos estado preparando durante 7 meses ya para dicha actividad que va a ser el próximo domingo en Cartago. Actualmente nos reunimos todos los domingos preparándonos para el desfile, al cual hemos asistido ya 2 veces y nos gusta mucho el lugar, la actividad y la organización que tiene. De los clarines y este evento tiene como filosofía lo que es la recolección, lo que es el reciclaje. Y esta banda independiente Arcángel Miguel se une a esta causa y tenemos como meta recolectar 7000 latas. Entonces aquí estamos preparados para ir a participar a ese gran evento. Esta banda ya tiene 7 meses de preparación.